97 civiles muertos y cerca de 1000 resultaron heridos en los enfrentamientos entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido FAR, según informó el Comité Central de Médicos Sudanés. La organización también denunció que los militares están utilizando instalaciones sanitarias como refugio y recordó que usar hospitales con fines bélicos es un crimen contra la humanidad. Sudán entró este lunes en el tercer día consecutivo de enfrentamientos que se siguen desarrollando en Jartum, la capital, y en regiones del norte y del oeste del país. Precisamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al ejército de Sudán y al grupo paramilitar a alcanzar un cese inmediato de las hostilidades. A esta hora, el Consejo de Seguridad de ONU realiza una reunión a puerta cerrada para analizar la situación en el país africano. I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan. Condeno enérgicamente el estallido de enfrentamientos que está teniendo lugar en Sudán y hago un llamamiento a los líderes de las Fuerzas Armadas Sudanesas y de las Fuerzas de Apoyo Rápido para que cesen inmediatamente las hostilidades, restablezcan la calma e inicien un diálogo para resolver la crisis. La situación ya ha provocado terribles pérdidas de vidas humanas, entre ellas las de muchos civiles. Cualquier nueva escalada podría ser devastadora para el país y la región. Insto a todos los que tienen influencia sobre la situación a que la utilicen en favor de la causa de la paz, a que apoyen los esfuerzos para poner fin a la violencia, restablecer el orden y volver a la senda de la transición. La situación humanitaria en Sudán ya era precaria y ahora es catastrófica. Condeno las muertes y lesiones de civiles y trabajadores humanitarios, así como los ataques y saqueos de locales. Por su parte, la Unión Europea llamó al cese de las hostilidades y a desacelerar las acciones bélicas en Sudán. La portavoz de la Comisión Europea consideró importante encarrilar el proceso político en la nación africana por medio del diálogo y volver a una transición dirigida por civiles. El mensaje de la Unión Europea es extremadamente claro. Cese de las hostilidades, desescalada de la situación actual, insistencia en el respeto del derecho internacional humanitario y la protección de los ciudadanos, de los civiles, pausa humanitaria diaria necesaria para el bienestar de los sudaneses y de los ciudadanos extranjeros y volver a encarrilar el proceso político. Eso es extremadamente importante. Todos los esfuerzos son bienvenidos para buscar formas de apoyar el diálogo y la mediación, volver a una transición dirigida por civiles y, por supuesto, pedimos a los actores externos que se abstengan de interferir. En lo que se refiere a los ciudadanos, los Estados miembros de la Unión Europea estiman actualmente que hay un número bajo de sus ciudadanos en Sudán, probablemente unos cientos. Garantizar su seguridad es una prioridad clave y estamos haciendo todos los esfuerzos para contribuir a ello apoyando a los Estados miembros.